Como que recién ahora estamos empezando a ver en concreto los programas. Aparte del programa FINES, va a empezar a funcionar ahora otro programa para adolescentes, que siempre fue una preocupación del barrio, que es el programa Envión. También hay mucha más presencia de gente del barrio, la presencia de la gente de la cooperativa, que antes no tanto venían. También es real que nosotros hicimos un cambio, que en vez de ir a las escuelas empezamos a venir nosotros al barrio. Y que desde los distintos sectores donde nosotros íbamos hablando empezaron a tener otra escucha, y sí se están poniendo acá en el barrio distintos planes que abarcan muchas problemáticas que hay acá. Sí, el sábado estamos preadjudicando las primeras 50 viviendas que se van a hacer sobre la calle Nazca, y todo corresponde también a lo mismo, digamos, seguir trabajando para la gente, darle una mejor calidad de vida, darle una mejor ayuda o educación también, tratando con las chicas de los colegios, del FINES, de la red social, que la verdad que están trabajando muy bien, me encantan. Se está tratando de que los chicos puedan llegar a terminar su primaria, que muchos no la tienen. Tratar de ver si se puede conseguir en el futuro también secundario, que también hay gente que lo necesita. Y bueno, se está haciendo todo por la gente del barrio. Un trabajito de hormiga, como siempre dicen, y yo representar la comunidad de todo, tanto del barrio como el de afuera, estoy recontenta. ¿Qué querés que te diga? Se están logrando pequeñas cosas, pero se están logrando.